Muy buenas tardes, familia. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Ahí tenemos la foto del jefe, ¿eh? Porque hoy estamos con The Boss. Espero que nos tenga preparado un buen evento. Ahora iremos comentando un poquito. Faltan 10 minutos para empezar. Me voy poniendo yo también ya por aquí. Así que bueno, ¿cómo estáis? Sí, otra vez por ahí, Geoff. Dice Charlie que no, pero sí. Hoy es día de Geoff. La verdad es que esta vez, que he estado mirando un poquito, no ha vendido tanto. Viene más tranquilo, creo yo. Viene más tranquilo, a lo mejor porque no hay gran cosa, ¿no? Ahora también, antes de empezar, a ver si podemos ir... Faltan 10 minutos, Mou. Ahora, dentro de 10 minutitos empieza esto. Ahora a las 8, hora española. Había leído yo por ahí, ahora lo estaba buscando y no he sabido encontrar el artículo. Porque creo que lo había visto en la verga, pero ahora no estoy seguro. Porque hay varios juegos que ya están confirmados para esta Opening Night. No sé si alguien tiene por ahí la lista. Había varios confirmados, o sea, juegos que ya se saben y tal. Lo que no sabemos es si habrá hueco para más sorpresas o no, ¿vale? Por ejemplo, dice Bioshock que si creo que saldrá nuevo Bioshock. Yo creo que no, pero... Yo creo que no. Solo por ahí para Sendita, nada, acabamos de empezar, llevamos 2 minutos, ¿eh? Vale, vale, por aquí lo tiene Charlie. Ahora lo ponemos aquí. Vale, vale, gracias Charlie. Esto es lo que yo había visto. Había visto la fotito esta por ahí. Vale, pues ahora mismo la vamos a poner. Así que bueno, también aprovecharemos para mandar unos saludillos ahí como siempre. Sí, vamos a poner parrilla confirmada por aquí. Y os la pongo y ya mandamos unos saluditos, ¿vale? A ver. A ver qué está pasando aquí. El formato, ¿no? Sí. Espérate que lo guardo en otro formato, que esto a lo mejor el formato que tiene no es... No es el correcto, ¿vale? Venga. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto es lo que está confirmado 100% para... Aquí para lo que sería... Esta noche, ¿de acuerdo? Ahí lo ponemos. Así que bueno, vamos mandando, como digo, unos saludos también por aquí, genios. Espero que estéis bien todos. Un abrazo por aquí para Faxanadu, Jesús Petrov, ADG, Davidu. Dice, esperemos buen evento, hombre, espero que sí, espero que sí. El único problema que quería comentar son 2 horas de duración. Hostia, 2 horas para una Gamescom. Se me hace complicado imaginar que se pueda mantener el ritmo durante 2 horas. Es muy difícil. 2 horas dan para mucho, ¿eh? Fueran 90 minutos y tal, pero 2 horitas... 2 horitas se me antoja largo, pero bueno, ojalá que esté bien. ¿Sale hoy un poco de Doritos? Pues seguro que sí, seguro que habrá... Además, seguro que habrá tiempo para... Dicen por ahí de pozo entrevistas, habrá entrevistas, seguro que también habrá... anuncios de alguna cosa que no tendrá nada que ver con videojuegos. O sea, doy por hecho que eso pues estará ahí, ¿no? Pero en fin, bueno, tampoco hay que preocuparse. Espero que haya buen material. Que luego lo típico, ¿no? Que te quedes con los 15 minutos más destacados. Y esos 15 minutos sean de buena calidad. Eso al final es lo que... En fin. Un abrazo por ahí para Stefan. Muchas gracias, Stefan, tío. ¿Qué dice por aquí? ¿Sale un poco de directo? Sí. Un abrazo para Neufoy, Jack Raiden, Alex el Ratón, MSK Wild. Tenemos por aquí a Rubencho, Jorge CP, Alfon, Anders Polosín. Abrazo para Javi Pinchito. Tenemos también por aquí Invisible Harvey, Sendita, Falconetti, Santos 46, DN Racing, Hidalgo Gira, Raptor Jesús. Un abrazo por ahí para San Vicentino, Pluxer, F. Adrián. Pluxer, que ayer fue una de las únicas 3 personas que se presentó a lo de Everybody's Golf. En fin. Un abrazo por ahí para Bass Drum, Diego Llanes, Darius, Great Solid Snake, Replicante, Chronodiox, Shada. Un abrazo por aquí para... Sí, 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 se presentaron 3 tíos solamente, ¿eh? Nada, echamos unas partidas, pero tuvimos que abortar. Estuvimos jugando 40-45 minutos nosotros. Es que no había nadie. Un abrazo por aquí para Asier, Shada y Teucro. Gracias a los 3 genios. Ponemos esto, por cierto, que se vea. Ahí, esto es. Claro, claro. Como dice Bioshock, da mucho pedir y luego nada. Ahí está. No, pues ya, yo ya no quedo. Yo ya no quedo más. Yo ya no. Me refiero en Everybody's Golf. Además, es que el problema que hubo realmente. Porque bueno, si estamos poquitos, pero hay gente de guiris y tal, bien. Pero es que ya no quedan guiris jugando. Entonces, como ya no quedan guiris jugando, pues nada, tuvimos que abortar. Claro, es que no había nadie prácticamente tampoco de guiris. Ya no, es que ya no juega nadie.
Estuvimos hablando un ratillo ahí entre nosotros y tal, y comentábamos eso, que la única esperanza es que a lo mejor cierran los servidores porque tengan pensado sacar otro pronto. Ojalá que sea así. Es que desde que quitaron los torneos mensuales, está el juego muerto. Sí, bueno, un saludo por ahí para Pedri, otro para Rendersemilson, Guanche, Aciduman. Esto lo podemos ir poniendo ya por aquí si queréis también, ¿no? Esto está ya por aquí. Está por aquí ya el temita también, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos, ahí estamos. No sé quién lo podría hacer, JG Clemente, sí, por lo de Japan Studio, lo sé. Pero bueno, al final, esto quien lo desarrolla es Claphand, ¿no? Creo que es Claphand quien lo desarrolla, entonces, bueno. A ver qué pasa. Un abrazo por aquí también para Abdel. Muchas gracias, genio. 7 meses por aquí. Muchísimas gracias. Wind Waker dice: venga, quiero ver el Monkey. Fastas Pepinillo, ¿qué tal? Victor Naut. Un abrazo para OSS de Mura. Tinutitak, Mr. Solu, CS God. Paquito Alcántara, M. Joel. No pasa nada, genio. No todos los días se puede estar. Esto es así. Además, es época de vacaciones y, en fin. Un abrazo también por aquí para Kevin Red Life. Nos dice Kevin. Espérate, pongo por aquí. Esto lo pondremos en pequeñito hoy, ¿no? Nos dice Kevin, he vuelto hasta un tiempo en la cárcel. Cuidado, ¿eh? ¿Qué tal te ha ido por allí? ¿Has hecho buenos contactos? Dice que ha estado de vacaciones. Bueno, pues espero que estés bien, genio. Nardo para David Marqueño. Otro para McFly. David Marqueño, por cierto. 49 meses por aquí, tier 2, ¿eh? Gracias, David. McFly por aquí también, un abrazo, jefe. Diego Ardom y AEG201, la leyenda canadiense. La leyenda de Canadá, un abrazo por ahí para Alex Peña, Geloski, otro para H. Peña, Jordán. Yo también estoy de resub. ¿No ha salido? A ver, espérate, a ver si puedo yo aquí meterle un refrescado. Ahora creo yo que saldrá, ¿eh? Un abrazo, Alex. Un abrazo también por aquí para el último mono, Emanuel Rinaldi. Sensaciones contradictorias con Monkey. Hombre, van a mostrar algo seguro. Es uno de los que está confirmados, ¿eh? Lo ponemos por aquí de nuevo para ver ahí la lista, ¿vale? Ahí lo veis. Tenemos World Premiers de Borderlands, Dying Light 2, Genshin Impact, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, Lies of P, que tiene muy buena pinta. Este es el juego de Pinocho, ¿eh? Goat Simulator 3, High on Life. Luego tenemos Honkai Star Rail, Return to Monkey Island. Vamos a ver qué tal. Sonic Frontiers, ¿lo habrán pulido? ¿Habrán pulido Sonic Frontiers? Veremos. Callisto Protocol, que estamos a menos de 2 meses del lanzamiento. The Expanse de Telltale. Luego tenemos Outlast Trials. Pero esto es un recopilatorio, ¿no? ¿Qué es esto de Outlast Trials? Y por último, Unknown Worlds New IP. No se descarta tampoco alguna cosita más, ¿eh? Esto sería un poco lo que provisionalmente se ha comentado. Se ha. Esto no sé dónde ponerlo. No, da igual. De todas maneras, ya vamos a empezar, así que tampoco. Tampoco nos la vamos a complicar. Y luego, pues eso, algunas. Había leído yo también por ahí en la nota que os comentaba. Había leído. Quizá un nuevo juego de Quantic Dream. Se estaba comentando fuerte. Veremos qué ocurre, ¿no? ¿Cara de salida Callisto Protocol? Sí. Seguro, seguro. Seguro que sí. Un abrazo por aquí para José. ¿Cómo le ha ido las vacaciones, genio? ¿Qué tal? Y una docena de anuncios también, ¿no? Porque. Uf. Un abrazo por ahí para Konoak. Bueno, genio, vamos a ir bajando aquí la musiquita y vamos a poner la de. El audio ya de. De la retransmisión, si os parece bien. Sé que esta música que tenemos puesta es mejor, pero. Vamos a ir ya cerrando esto aquí. Vale, ahora lo que me diréis es qué tal está. ¿Quién será el presentador? No me digas que no sabes quién es el presentador, Fereandir. Cuidado, ¿eh? Es tu buen amigo. Bueno, el amigo de todo el chat. Este tío es el amigo de todo el chat. El amigo de todo el chat. Vale, ¿cómo estamos de volumen, genios? ¿Qué tal se escucha la musiquita? Tiene buena pinta Gamescom. Hombre, la parrilla confirmada es buena. Lo único, no sabemos las sorpresas, ¿no? Vamos aquí rápidamente a meter a Malolito. Bienvenido, Gene, muchas gracias. Y a Damarus Twitch. Gracias a los dos. Trilero Cakely. Geoff Cakely. Geoff, sí, nuestro buen amigo Geoff. ¿Para cuándo mete el Slack Tactics? Fíjate, que dijimos que iba a ser este verano. Y al final nada.
Vale, 18 plus disclaimer. ¿Cuál es el que más espera? Yo lo que espero es que nos sorprendan con algo. Es decir, de lo que ya está confirmado, hay cositas que me gustan, pero lo que espero es alguna novedad, ¿no? Son 2 horas de evento, así que confiemos en... Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ah, Keighley se pronuncia. Yo decía Coughley. Esto es lo que le gusta, esto es lo que le gusta. Esto es lo que le gusta. Excited to be here with you. We did this in 2019 live in person in Germany, and then the past 2 years we had to do it virtually from Los Angeles. And in 2020, the Claro, es first la primera vez que se hace en presencia en el escenario desde hace 3 años. 2019 fue la última vez, ¿vale? Esto se hace en Alemania, como ya sabéis. person. I don't want to ever take this for granted before. So, guys, you ready for a fun show? Well, I gotta say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together to showcase the future for you. We've got games like Sonic Frontiers, Bueno. The Callisto Protocol, Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, and a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've Vale, got bueno, aquí some está cool haciendo un stuff poco, planned está aquí vendiendo la moto un here in poquito. Y ha Q4. dicho ahora al final que tienen también muchas sorpresas preparadas de las cuales no se ha comentado nada. Ojalá sea cierto y nos sorprendan, ¿no? All right. I love the roar of a live crowd, and because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. Vale, esto es una World Premiere de un nuevo equipo. Vamos a ver qué tal. Un abrazo por ahí para Víctor. ¿Qué tal, tío? Saludito para Nertaken. Leslie Benzies. ¿Quién es este? ¿Escucháis bien así? ¿Se escucha bien así? Lo puedo subir más, ¿eh? I think ultimately, like, that's kind of been the big ambition, is to create this kind of like open world that can be built out in every direction. I think it's every day is a new discovery and it's constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent yourself digitally. This is more than a game, it's a Creo que están world. bajo, pero que están hablando bajo ellos, ¿eh? The dream is to create Está a a tope new ahora world mismo, for the ¿eh? next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter Dicen por what ahí que you es Ubisoft esto, The really pero... thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see Será what we've spent the last five un estudio de years estos que for está rehearsals dentro del to ecosistema Ubisoft, ¿no? Pero see how that no conozco unfolds. quiénes son Even estos. though people have to wait Están hablando muy bajito, no sé por qué. Everywhere has become more than just a video game for us. But today, we're delighted to give you a peek Mira, queremos ver imágenes, por Dios. Aquí ahora le pegan el subidón al sonido. Ah, bueno, pero que esto es de carreras. ¿Qué es eso? ¿Se han visto ahí unos buggies? ¿Qué es esto? Everywhere. ¿Qué coño es esto? Pero tenía mala pinta, ese es verdad que tenía muy mala pinta, ¿eh? Pero sabemos a... Modo historia de Fortnite. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, tío?
There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Bill. Bueno, ahora espero que nos darán nada más detalle. Yo no sabía sacar conclusiones porque parecía como un mundo así un poquito. Alguien ha comentado Breath of the Wild. Sabéis que Ubisoft hizo Immortal Phoenix Rising, ¿no? A ver. Nos va a decir el tipo de juego que es. Really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create, hang out with your friends, and so much more. Vale, dice que el proyecto es ambicioso, lo cual de entrada puede ser un problema, porque está diciendo que quieren crear un espacio para jugadores, ¿no? Pues para pasar el rato con tus amigos. Quizá por eso hemos visto ahí esos cochecitos y tal, ¿no? Pues como para, no sé, como una de las muchas cosas que podrás hacer, pero que a lo mejor no es un juego de nada en concreto. No sé cómo explicarlo, pero creo que me entendéis, ¿no? El típico juego en el cual puedes hacer miles de actividades, pero que realmente no es nada, ¿no? Un juego de estos tipo metaverso, alguna historia por el estilo. Sí. Algo por el estilo. Sí. Tiene pinta de eso, ¿eh? La gente cagándose en todo con los metaversos, ¿eh? Well, I'm delighted to say that we aim to have everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. We're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game, but really today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on, and we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. No han contado especialmente nada, ¿eh? O sea, básicamente esto, que sí, que tienen muchas ganas de que los juegos tengan en las manos, que el proyecto 2023... Básicamente no nos han aclarado mucho más que eso, ¿no? Que se van a poder hacer muchas actividades distintas, ¿no? Que es un juego, un espacio creado para jugadores... Huele mal, ¿eh? Huele mal el proyecto. Ahora iremos mandando por aquí, por acierto, unos abrazos, ¿vale? Para no cortar aquí el rollo. Vamos a ver este Legendary. Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration. Esto tiene mejor pinta, ¿no? I will face my fear. I will permit it to pass over. Dune, dicen por ahí, podría ser Dune, ¿eh? Este es el de Quantic Dream, dice Dani Guisado. ¿En serio? No es el tipo de juego que haría Quantic Dream, ¿no? Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Dune Awakening. Un survival... Uf, no sé qué pensar de esto, ¿eh? Un MMO survival de mundo abierto. Uf. No sé, tíos. Habría molado mucho con modo historia y tal, ¿no? No sé. Igual mola, ¿eh? Pero... Well, we've got a fun surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. Un anuncio por aquí de PlayStation. A ver. Pero no nos han mostrado nada de gameplay de Dune Awakening, de todas maneras, ¿eh? Ahora vamos a ir poniendo por ahí las suscripciones. Un abrazo para Damien, Víctor, Antonio Surran, Mr. Roman, Fede Pastor, Haichachu. Llevan 10 minutos, Mike.
DualSense Edge. There you go. The DualSense Edge. It's a high performance, ultra customizable wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there, you can have your own custom control profiles customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation. Igual es como un mando, sí, Elite, pues comentan por ahí. Dicen que podrás personalizar completamente la configuración, que esto también se puede hacer con el mando Elite, ¿no? Lo puedes adaptar, porque hay pro players que juegan. Algunos pro players juegan con el mando en otra posición y tal, y puedes personalizar completamente. No sé. Uy, Calisto. Vamos. Ahí. Glenn Schofield. Bueno, genios, aquí mientras da las gracias, que le están dando las gracias a todo el mundo, 2 de diciembre. ¿No era 2 de noviembre? Igual me he fumado yo algo. Un abrazo para Jai Chachu, Fede Pastor, Roman, Antonio Jurran, Víctor y Damien Beer. Abrazo para todos, ¿eh? Muchas gracias, genios. Aprovechamos aquí que están dándole las gracias a todo el mundo y también doy las gracias yo, ¿no? 2 de diciembre, entonces, ¿no? Yo pensaba que era en noviembre, no sé por qué. Pues esto, lo del mando este, seguro que valdrá 150 a 200, casi seguro, ¿eh? De 150 a 200 doy por hecho, porque estos mandos además... Yo lo que nunca he sabido... ¿Alguien tiene aquí el mando Elite de Xbox? Es que me queda un poco siempre la duda de si realmente merece la pena... pagar ese precio. O sea, me refiero, te garantizas que el mando no va a reventar con drift ni nada por el estilo. ¿Sabéis lo que os digo? Está petando un poquito el directo, genios. Vamos a ver si este va un poquito mejor. Yo creo que hay muchísima gente viendo también y va un poquito justo. Este aquí parece que de momento va un poco más fluido, ¿no? No, pero peta bastante, ¿eh? ¿Era su barriga? Sí, creo que sí, ¿no? Parece que tendremos ahí un poquito más de... Un poquito más de sigilo, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí. Este se desarrollaba con un Real 5, ¿no? Es muy Dead Space. Sí, pero le veo un poquito más las mecánicas quizá de sigilo, un poquito más de sigilo que Dead Space, ¿no? Bueno, ya está, aquí nos apañamos. Yo luego lo que hago, como hice Ekor, luego en YouTube cuando ves los vídeos en alta calidad se ve mejor. Yo igualmente luego, si hay cosillas chulas, luego hago yo un resumen también, ¿vale? No os preocupéis. Hay como unas mecánicas de paralización, ¿no? Vale, la verdad que los desmembramientos se ven muy guapos, ¿eh? Bueno, sigue caminando sin cabeza. Hostia, se ha regenerado el enemigo, ¿eh? Molan los desmembramientos y cómo los tiraba ahí contra la máquina. ¿Habéis visto el enemigo cómo ha regenerado extremidades? Tremendo, ¿eh? Bueno. Hostia, qué guapa esta parte, ¿no? Típica zona que habrá que esquivar obstáculos y tal, ¿no? Ahí está comiendo bastante este tío, hay que decir, ¿eh? Está comiendo duro.
Joder, pero se lo está comiendo todo. Sí, está a 1080, pero yo creo que más que la resolución el problema es el frame rate, Rubenchu. Mira, lo tenemos por aquí. Lo tenemos a 1080. All right, that's pretty good, right? We got lots more covered for you, but right now I want to introduce my co-host. Mola, mola, está guapo. Frame rate en Twitch es bastante malo, sí, pero luego ya digo, luego si hay algo guapo, luego hago yo un resumen y tal y pongo ya los vídeos descargados a 1080 y 60 FPS para que se vea guapo. Esto es por verlo aquí juntos. ¿Quién es esta? Meli Balkun. To show you hundreds of new games. So if you're not here yet and still can come by, make sure to drop by. And if you can't, make sure to drop by next year, because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. Bueno, dice que han montado ahí la, por así decirlo, la zona indie más grande que hayáis visto nunca, ¿eh? Esto es para invitarnos a que vayamos otro año. Le mandamos aquí un abrazo mientras tanto, por cierto, a Avalon. Muchas gracias a Avalon, genio. Bienvenido. Thank you, Melly, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time. A ver. To see. Let's take a look at this brand new world premiere. A ver, brand new world premiere que dice que llevamos mucho tiempo esperando. Vamos a ver, genios. A ver si es verdad o no. Uy, uy, uy. Cuidado, Hexworks Studio. Narazo Samus. No, Elder Scrolls no puede ser porque ha puesto ahí Hexworks, ¿no? No, es que no sé cuál es. Yo tampoco sé cuál es, Mucha CGI. De momento todo es CGI, Ander. Sí. Might and Magic. Uy, sería interesante Might and Magic. ¿Y esta música? El problema que hay con estas cinemáticas es que no sé cómo es el sistema de combate. No sé si es porque realmente se luchará parecido a lo que estamos viendo o es una CGI. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Cómo se luchará aquí? ¿Otra copia de Souls? No lo sé, es que a lo mejor sí o a lo mejor, ¿no? Lords of the Fallen 2, ojo con esa, Que no me acuerdo. ¿De quién era Lords of the Fallen? Sí, míralo, Míralo. De Deck 13, ¿no? Pasa que ponía Hexworks. Mejoran. The Lords of the Fallen. Alright, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term. Couch Co-op, check this out. Couch Co-op, vamos a ver esto que es. Pues sí, pues Lords of the Fallen, pero no, las plataformas nueva generación ponía, ¿no?
Have you tried going online? Visit exotic destinations. Estos son los típicos de Coach Co-op, o sea, de cooperativo de sofá, ¿vale? No skills, no worries. Everybody's welcome. You're hired. Típico de estos de Moving Out y todos estos de cooperar, ¿no? De, se llamaba así, ¿no? Move Out. Sí, no me acuerdo si era Move Out o Moving Out. No me acuerdo de cómo era el título, pero ese es el de... Bueno, vamos a aprovechar aquí mientras dejamos esto de fondo, estas imágenes tan agradables. Un abrazo para Seimerire. Muchísimas gracias a Seimerire. Gracias de verdad. Johnny Worsetten, 7 meses por aquí. Kini, abrazo para Kini. Dice Javi que aquí solo hay CGI. Claro, es que casi todo hasta ahora ha sido CGI. Pero sí, Lords of the Fallen era Souls-like, el sistema de combate era un poco distinto. Era un poco distinto, no era tan From Software, pero sí que era de estos de un combate, pues, vamos a decir, técnico, ¿no? El típico que tiene un combate, pues, que hay que planificar un poquito y tal. Y que en realidad sí que se parece un poquito, que lo habéis comentado que es del mismo estudio, a The Surge. Ahí sí que noté un poquito la comparativa, ¿vale? El otro día. ¿Y qué más iba a comentar? Sí, que aunque no hemos visto gameplay, pero que será eso. Será eso. Vamos a ver Hogwarts Legacy, genios, que esto queréis verlo todos, ¿eh? The more we know about Salazar Slytherin and the Dark Arts, the better prepared we'll be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster. Immediately. Por favor, que veamos gameplay, ¿no? Double curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem hard until it's too late. ¡Qué arañuscos! None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. Crucio! You've made your choice. Yo creo que aquí en este juego lo más importante, creo yo, va a ser... Aunque el nivel técnico no fuese el mejor de todos, que estaría bien que también, pero lo más importante de la gente, yo creo que aquí lo va a venir buscando es esa vida en la academia, ¿no? Como sentirse parte de la vida dentro de la academia. Y 10 de febrero, ¿eh? Que no me acordaba de la fecha, pero... Aquí pues comentándote las ediciones de reserva. Es que yo creo que esto es CGI, ¿no, Javi? No sé. Yo recuerdo que tampoco se veía tan tocho cuando lo mostraron. Cuando lo mostraron la primera vez, también me acuerdo que creo que fue aquí cuando lo vimos la primera vez. Que se veía un poquito justo, ¿no? Pero bueno. No creo que sea tan importante en el caso de este juego. Bueno, en fin. Tales from the Borderlands. Yo acabé un poco saturado, tengo que decir, de la saga Borderlands. Es una pedazo de saga, pero acabé un poco saturado. Bueno, le mandamos un saludo por ahí a la Reserva India, Scanlan, a Pira Ding Dong, Airtales, Víctor, que antes también nos ha puesto por ahí que está liadillo. No te preocupes, Víctor. Genial. Odio las arañas en los videojuegos, dice Jorge. Bueno, pero en un juego no te pueden morder ni nada, ¿no? Un abrazo por aquí también para... ¿Quién más tenemos? Para Punch Black. ¿Viste las pelis de Harry Potter? No las he visto, genio. Como hay hasta febrero de tiempo, es que como lo aplazaron, pues yo también lo aplacé. Como ellos lo aplazaron, pues yo también. Mitan, un abrazo. Paleto Manco, Tista. Este estilo cel shading que fue muy, yo creo que muy popular en estos juegos. Yo acabé saturado, pero no lo digo por la saga principal. Quedé más bien por saturado porque hubo más juegos que no eran de la saga principal.
Porque el 1 y el 2 son dos juegazos, pero digo, esto ya lo de la presecuela y lo de Tales from the Borderlands, ya ahí se me perdió un poco la saga, ¿sabéis lo que os digo? Tanto spin-off al final, lo de Tiny Tina, ¿no? También Tiny Tina, esta, sí. También sacaron algo, en fin, no sé. Ahí es donde yo me desconecté un poco de la saga. Aparte estos tienen como toque de humor, ¿no? Y no sé. Tiny Wonderlands está bien a dobles. No, si estos juegos están bien, ¿eh? No, no, que no se me malinterprete. Simplemente me digo que yo quedé un poco saturado de la saga. Simplemente eso. El 1 y el 2 sí me gustan mucho, ¿eh? El 2 es un juegazo. Bueno, tampoco lo veo mal. O sea, esto, como dice por ahí Replicante, para gente que le mole mucho la saga, lo veo guapo, la verdad. No, no, Tales of the, es esa aventura, es de, lo he dicho además, ese es de Telltale, ¿verdad? Ese es de Telltale, el que he dicho, el de Tales from the Borderlands es de Telltale. Es una aventura de las que hace Telltale. Bueno, un abrazo por ahí para JJ García, ¿qué tal? Sí, es que no he colocado todavía, el otro día estuve con Mega Drive y todavía no he recolocado el tema. Abrazo para Joey Link, ¿qué tal, Joey? Aquí nos están mezclando CGI con un poquito de gameplay, aquí están metiendo alguna secuencia de gameplay. Y le mandamos aquí también un abrazo mientras tanto a Cebolleta Games. 3 años por el canal. Muchas gracias, Cebolleta. Muchas gracias, tío. Dying Light 2. ¿Saldrá pronto ya realmente, genios, esto? ¿Eh? Genios, porque este ya. Vamos, este se anunció hace. La primera vez que vimos Dying Light. O sea, este. Me refiero a Dead Island 2. Que si mostraran algo, ¿creéis? Sí, no, no, que me está refiriendo yo a Dead Island 2. Que es de estos que siempre decimos que si saldrá o no y... ¿Esto nos piratillas aquí? ¿Se ha filtrado algo? ¿Qué es lo que se ha filtrado? Sí, estos son ahora aquí como varios indies, nos están anunciando, entiendo, ¿no? Marauders, Early Access. No sé, este no sé cuál es, ¿eh? A ver si ahora. XCOM, decís por ahí. Pero aquí no hay gameplay tampoco, ¿eh? En este no hay gameplay, no, no.
Es que estas CGI no podemos sacar ninguna conclusión, tíos. Expansión de Destiny. Hostia, es que yo Destiny no controlo. El 2 no, ni lo he jugado, vamos. Esto sí es gameplay. Espera, hemos visto medio segundo. Lightfall. Destiny 2, expansión efectivamente, 28 de febrero. Hello again. This Saturday, bueno, vamos a mandarle aquí un abrazo a GS122, un abrazo para él. En fin, bueno, ¿cómo lo estáis viendo de momento? De momento poca sorpresa, ¿no? Quizá Dune, la verdad que lo de Dune es interesante. No hemos visto gameplay, pero el universo sí me parece atractivo. Lo que pasa es que no hemos visto nada, ¿eh? De momento prácticamente todo es CGI. Ha habido muy poquito gameplay, ¿eh? A ver, aquí una selección de jueguecitos más pequeños. System Shock. Uy, uy, uy. Warhammer 40,000 Dark Tide. Ah, vale, esto es lo que hacían para el sábado, que muestran. And the winner is Metal Helsinger. And here to accept the award. Esto es de una votación que hicieron. Executive producer at the Outsiders. Y se lo han dado a Metal Helsinger. Thank you so much. Wow, this is a lot of people. I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's. Bueno, ya está, bajamos aquí un poquito el volumen. Tongo no, tampoco, no sé, bueno, ¿quién lo hubierais dado vosotros? System Shock a lo mejor, ¿no? Nada, bueno, esto, que la verdad que de momento nos podrían haber mostrado algo más. Son 2 horas, o sea, aquí todavía hay mucho margen para. Aquí todavía hay mucho margen para que nos muestren material, ¿no? Yo, con estas cosas siempre, creo que hay que empezar fuerte. O sea, yo empezaría fuerte, metería caña al principio y luego racionar un poco lo que tengas listo, ¿no? Porque si no, siempre da la sensación de que te estás guardando y llegas al final y tampoco hay nada, o sea que. So, what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, ¿qué más? Back to you. Thank you, Mally. Well, the world premiere train keeps going. A ver. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog? ¡Uy, Sonic! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos, genios! La pregunta. ¿Habrán pulido un poco lo que vimos? ¿Habrá más vida en el mundo? ¿O te encontrarás una cucaracha cada 3 kilómetros a la redonda? Genio, vamos allá. Llega el momento, ¿eh? A ver. Vamos a ver. De momento esto es CGI, sí. Qué bonito Sonic, el personaje, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo sigo viendo un poco vacío. Nos ha mostrado muy rápido cambios de zona, pero lo sigo viendo un poco vacío. Dice por ahí
Dice por ahí Javi Choc, Sonic of the Colossus. Sí, pero eso hay que saber hacerlo bien. Y un detalle que no me ha gustado, genios, y esto creo que ya lo dejé caer la última vez, esto es otra World Premiere. Si vas a hacer un juego de Sonic en 3D, quiero que dejen de meter ya secciones en 2D. Eso ya... Esto, ¿cómo? ¿Quantic Dream? Que quiero que dejen de meter ya secciones 2D en juegos de Sonic en 3D, tío. Que ya está bien, que ya lo hemos visto eso varias veces. Cuidado, a ver, ¿esto qué es? Ahora extiendo mi opinión. Cuando veamos esto. Touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Deep under the waves. Y ya está, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Guys, it's time for the goats. We ready for some goats? A ver, dice que tiempo para los goats. A ver quiénes son los goats. Here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Goat Simulator 3. Now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Vale, vamos a dejarlo ahí de fondo. A ver, tiene buena pinta lo de Quantic Dream, pero es que no hemos visto nada, ¿eh? No hemos visto nada. Esto es Goat Simulator 3, lo dejamos ahí puesto de fondo, ¿vale? Para que le interese. Que el tema Sonic, genios, es que no nos han mostrado lo suficiente, pero me ha dado la sensación en alguna zona que hemos visto que había algún enemigo y tal, que sigue estando muy vacío el... Sigue estando muy vacío el juego, ¿eh? Que es uno de los puntos negativos principales que le vimos... La otra vez, hemos ido viendo ahí, hemos visto como nuevas zonas, ¿no? Como nuevos niveles. Había ahí como una que era tipo ciudad y tal. Hemos visto ahí, eso no lo habíamos visto hasta ahora. Pero me da la sensación de que además es, y ya lo hemos comentado también aquí alguna vez, de que el combate es un poco chusta. No me da la sensación de ser un combate atractivo, no sé por qué. ¿Qué pensáis vosotros de Sonic? ¿Os gusta? Aparte, es verdad que el tema artístico de los enemigos y tal tampoco me convence mucho, pero... No sé, tíos, no sé... No sé. A mí sigue sin convencerme mucho, ¿eh? Esto es la locura total, ¿no? Un Sonic 2D como los New Super Mario Bros. Nada, y además lo que digo. Es que encima tampoco se quieren despegar del todo de los clásicos porque siguen metiéndote secciones en 2D. No, tío, o me haces una cosa o me haces otra. Pero eso de jugar ahí a dos bandas, eso la primera vez que lo vimos, vale. Pero ya se ha visto muchas veces esto. Hay que pasar página ya. Si no, como dicen por ahí, abarcas demasiado y... A ver, Monkey Island. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Actually, I don't. We get to go to. Venga, fecha de lanzamiento. Vamos, vamos, que nos van a decir ya la fechita. Hombre, que sea pronto, ¿no? Uy, qué música. Friends, it's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Uy, Island. Uy, qué bonito esto, ¿eh? Which happens to be International Talk Like a Pirate Day. 19 de septiembre. You can order it right now before it's even out. Something we have. Falta menos de un mes entonces. A pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful
beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la fecha, 19 de septiembre, justo a final del verano. Bien. Me preguntáis, me estás preguntando mucho que qué me parece el trabajo artístico. A ver, particularmente no soy fanático, vamos a decirlo así, del trabajo artístico que han hecho con este Monkey Island. Tampoco me disgusta, pero yo habría tomado otra línea. Sí, habría tomado otra línea. Así que, bueno, le mandamos aquí un abrazo por esto a Johnny Macaroni, un abrazo para Johnny y otro para Migi, que le regala ahí una supa el oso. Gracias a los dos genios. ¿A vosotros os gusta o...? Es que, ¿sabéis qué pasa con el trabajo artístico? ¿Sabéis por qué no me convence? Porque lo veo como que podría haber tenido ese trabajo artístico cualquier otro juego, cualquier otra saga. Para mí no identifica exactamente ese trabajo artístico la saga Monkey Island, por eso no me encaja tanto. No es porque sea malo, es decir, el nivel de trabajo está ahí. Simplemente que no lo... como que no lo correlaciono con Monkey Island. No sé. Pero esto es una opinión personal, ¿eh? O sea, esto del trabajo artístico... So, without further ado, this is Moonbreaker. A ver, un rigger. Let us keep this civilized. Welcome to the party. With you till the end. Ah, Unknown Worlds es esto. Es de los que estaban anunciados, ¿eh? ¡Qué chulo, eh! A mí este me mola lo que estamos viendo, ¿eh? Montas tu equipo, ¿no? Es que es como un juego de mesa, efectivamente. O sea, lo típico, pues, de... por decir algo, Warhammer, pero muchas más cosas que vas pintando tus figuritas y tal. No sé, no lo veo mal este, ¿eh? De septiembre. Ya, dice Nick, si el tema es que están doblando en sala implicado, esperas algo narrativo. Ya, claro. Lo veo muy original, pero... Ah, claro, que estos son los de Subnautica. PC only, pero es porque empieza, han puesto ahí que empieza el Early Access, ¿no? Wind Waker. Esto me refiero a que el Early Access a lo mejor empieza en PC, pero luego si el juego tiene éxito, pues saldrá en consolas. De hecho, Subnautica siguió ese mismo camino, ¿no? Subnautica fue primero Early Access en PC, funcionó y salió en consolas luego también. Así que... no sé, yo este me ha gustado, ¿eh? Un ardo por ahí para Nodor, CBFC. A mí me ha gustado este, sí. Un abrazo para la Loide. ¿Quién más tenemos por aquí? Un abrazote para Javi Manza. Preguntaba por antes por ahí Moja MRS, que estábamos en pleno tráiler, que qué es lo más guapo que ha salido hasta ahora. ¿Qué le podríamos decir? A ver, de lo que ya conocíamos, pero claro, esto es trampa porque ya lo conocíamos, ¿no? Pero Callisto Protocol, nos ha gustado mucho lo que hemos visto de desmembramientos y tal, ¿no?
Pero eso ya lo conocíamos. Y de lo desconocido, este está chulo, pero yo me quedo como algo que podría ser un proyecto más interesante, quizá, de un Awakening. Pero no hemos visto nada de ese. No hemos visto nada de gameplay, ni sabemos cómo se jugará de un Awakening. Es el problema. Ahí se está viendo un poquito cómo vas pintando. Yo en esto no he estado metido nunca, pero sabéis que la gente que le gusta el rollo, pues ellos van pintando a su gusto las figuritas y tal, y es que se llaman miniaturas en este caso, y es muy entretenido, ¿no? Pero bueno, eso ya. A quien no le guste esto, pues bueno, pues lo entiendo perfectamente. Yo no estoy muy metido en el tema, pero sí me ha gustado el sistema de combate, ¿no? Vale, en Steam Playtest van a estar en septiembre un par de fines de semana, que han dicho en abierto, y luego ya meten el Early Access. Venga, gracias, hasta luego. Dice Gerald que hoy en día se compran ya pintadas, ¿no? Pero esto hay gente que todavía lo pintará manual, ¿no? Vamos a ver, Genos, a ver qué tenemos aquí. Hasta las 10, mollo. Hasta las 10 de la noche. ¿Todo son cartitas o qué? No me estoy enterando de nada. Friends versus Friends. Pero ves, son cartas. Mira, mira, cartitas. Las cartas te dan como modificadores, entiendo, ¿no? O sea, es un shooter en primera persona, pero tienes cartas para ir eligiendo. Estas combinaciones me dan miedo, gente. Uy, Lies of P. Vamos allá, genios. Este sí tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver. Vamos a ver, genios. Este puede estar interesante, ¿eh? A ver qué tal está este de Pinocho. En honor a Carlo Collodi. Este, lo que vimos brevemente, y ahora le subo el volumen, lo que vimos la otra vez, artísticamente nos encantó. Y lo que queremos ver quizá un poquito más mecánicas, ¿no? Sí, es tipo... Sí, este será tipo Souls-like, pero a ver si pudiéramos ver un poquito más. Artísticamente no, nos fascinó este juego, ¿eh? Vamos a ver. Stage is set.
the light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. Ahí está el combate. Este juego es tochísimo, Ah, pero 2023 a secas. Esto... Buf. Anuncios, genios. Anuncios. Vamos, Geoff. Anuncios, anuncios, Doritos, Doritos. Nada, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo que me preocupa un poco, efectivamente... Sí, 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 lo iba a comentar ahora. Que pone... O sea, es intergeneracional, ¿eh? Entonces... Este va a Game Pass, que lo ha comentado bastante gente ya. Sale en Game Pass día número 1. No, pero muy bien, ¿eh? Ah, pues entonces perfecto. Some of the great program we have for this week. It's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom. So please make sure to check that out, so you don't miss anything. And also, the awesome indie showcase is back. Indie showcase. Están aquí, me lo están metiendo mucho indie. Nada, bueno, que. Que de todas maneras el tema artístico, como digo, nos gusta un montón de este juego. Y el combate es totalmente Souls-like. Se parece muchísimo a Bloodborne, este juego, en varias cosas, ¿eh? Estéticamente, desde luego, se parece muchísimo. Y... Vamos, tiene buena pinta. Lo único es que... Habría que empezar a abrir ya el debate, que he visto algún comentario también, no sé quién lo ha puesto. Habría que empezar a abrir ya el debate de si estamos teniendo demasiados juegos en estos últimos años con esas mecánicas de combate. Bueno, va, que el propio estudio, que From Software, haga los juegos como le salga del pepino, que para eso ellos han sido los principales artífices de hacer juegos con estos combates, aunque no sean los pioneros, pero le han metido mucha caña y han evolucionado mucho en ese tipo de combates. Pero estamos empezando a ver ya mucha gente que se sube al carro, ¿no? Esta que está desde el espacio exterior, no me he enterado, estaba aquí hablando. Sí, mucho Metroidvania también, correcto, Pushpad, sí. Totalmente de acuerdo. Está en la estación internacional, que estábamos hablando y no nos hemos enterado de nada. That lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating. Bueno, esto está muy bien, pero aquí o me enseñas un juego o nada. Sí, a ver, también te digo, prefiero que se clonen fórmulas de juego Metroidvania y Souls-like que no shooters en primera persona como hace 15 años. Pero esto es mi gusto personal, o sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? No se le escapa ahí un cuesco ahora, genios, ¿eh? Y supongo que se vería el gas por ahí flotando, ¿no? ¿Qué coño ha sido esto, jefes? ¿Qué ha sido esto? Ha sido un momento... A ver un momentín. Dice por ahí, metraje prerenderizado, ponía ahí debajo, ¿eh? Llevamos ya una horita casi, Kobe.
Nuevo mundo. En un sitio que no hay gravedad, el aroma desaparece. Supongo que se quedará al revés. Se quedará flotando en el ambiente, ¿no? ¿Esto qué es, tíos? ¿Qué es esto? Sí, una CGI, por supuesto, pero me refiero a esto. Stranded. Alpha Game Footage, ¿vale? Esto es una versión alfa. Esto tiene pinta de desarrollar, ¿no? Tiene pinta de que tendrás que desarrollar un poco. Vale, ahí estamos como defendiendo, como si estuvieras defendiendo la base o algo así, ¿no? Acceso anticipado en octubre. No sé, no sé. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that wanted to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this one. Una nueva IP. Vamos a ver qué tal. Focus Entertainment. Pero esto es un distribuidor. ¡Ay, Dect! Precisamente. The sand has memories. Esto entonces será... Porque esta gente trabaja sobre todo ese tipo de juegos, ¿no? Otro Souls-like, genio. Que está la reserva indie dice que quiere otro más. Vamos, vamos. A ver, a ver. Only remnants of these stories remain. In the sand, in the ruins of this shattered, broken world. Sufre, sufre el directo aquí, ¿eh? Sufre, sufre el directo. Sufre el directo con una CGI. Podrían poner el combate, tíos, en tiempo real, ¿no? Ahí ya, pues un bicho más gordo. Atlas Fallen. Sí, pero lo que hemos dicho, ¿eh? No tiene... A ver, no tiene mala pinta. Lo que pasa es que nos dejan ver tan poquito. Atlas Fallen, coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Anyone else play that? Homeworld. A ver si nos muestran algo aquí. Sí, a ver, es que estoy leyendo mientras tanto comentarios del chat. Mandamos aquí un abrazo a Joces, Quasimiro. Gracias a los dos y también a Protonado. Es que está fallando lo mismo que comentamos siempre. No tiene mala pinta, pero es que nos ha mostrado 10 segundos al final de gameplay. No tiene mala pinta el juego, pero claro, hace falta ver un poquito más para sacar conclusiones, ¿no? Cuidadito, Homeworld, ¿eh? Fighters were no problem.
Mucha CGI, sí. Luego, aparte, bueno, dejamos esto aquí, comento una cosita. Luego, aparte, al ser tanta CGI, no podemos sacar conclusiones de cómo van de avanzado los desarrollos. Es decir, nos han dicho 2023, pero como bien comenta por ahí Moyo, se pueden ir muchos a 2024, porque a lo mejor los proyectos están un poco verdes todavía, ¿no? Me pillé la Neo Geo CD. ¿Qué juego me...? Bueno, no soy experto en catálogo, en precios me refiero, en Neo Geo CD. ¿A cuánto está Neo Turf en Neo Geo CD? No sé a cuánto está. La mitad de esto se van a retrasar, veremos, hombre. Tampoco se pueden retrasar mucho porque muchos son, la mayoría de los que estamos viendo son intergeneracionales. No vas a sacar un juego de Play 4 en 2025. Entonces... Se ve mucho retraso, sí. Yo creo que muchos se van a... Ahí está, Homeworld 3. Esto es una saga clásica. Yo la verdad es que esto no le he dado nunca mucha caña tampoco. Primera mitad de 2023, ¿vale? Como aquí ahora Genshin Impact. Parche 3.0. Bueno, ¿qué más he leído por ahí antes? Así que me suene. Sí, bueno, y por cerrar el tema que estábamos comentando de los Metroidvania y los Souls, yo comentaba que siempre mejor, o yo prefiero esas fórmulas de juego a otras, ¿no? Pero claro, al final yo creo que lo que sí que es verdad que queremos todos es un poquito de variedad, ¿no? ¿Por qué no hacer? Porque hace 15 años, me acuerdo, de la generación de... ¿Os acordáis todo? La generación 360, Play 3 y tal. 2007, 2008, 2010. Todos esos años había como que parecía que casi cualquier juego, fuese lo que fuese, se le tenía que implementar un sistema first person shooter. Y ahora hemos pasado a este tipo de sistemas de combate. A mí me molaría también ver algún juego de estos que estamos comentando aquí ahora en el directo de ciencia ficción y todo este rollo. Pues, por ejemplo, ¿por qué no que fuesen shooters en primera persona o en tercera persona? O sea, un poco más de fórmula jugable, ¿no? Parece que hemos pasado de un extremo al otro y no sé. Es que todo nos gusta o todo nos puede llegar a gustar, pero ya en el momento que siempre es más de lo mismo, pues sí que es verdad que satura un poco, ¿no? Pero bueno. Yo esto no he jugado, ¿eh? No os puedo contar. Una aventura con narrativa y tal, claro, algo así. Hace unos años todo era Battle Royale, también hubo una moda muy grande, Battle Royale, sí. Esto lo habréis jugado varios, supongo. Yo es que esto no os puedo contar nada de... Nardo para Canfer. Gracias, genio. Combate por turno, sí, un poquito de todo. Dice por ahí el Ultra, ¿no le pedimos un MOBA a From Software? Claro, es decir, a ver, esos tíos son putos maestros en lo suyo. No hay nada que reprochar ahí. Yo me refiero cuando estudios con menos experiencia y que tienen que decidir cuando están empezando un desarrollo. Dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer este juego? Tenemos que hacer un lore, tenemos que hacer una, no sé, pues una serie de materiales artísticos y tal, unos bocetos y tal, para empezar a trabajar. Vale, pero ¿por qué el sistema de combate se elige esto? ¿Por qué no se elige otra propuesta de juego? Now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Dark Souls Generala, sería mágico, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Ah, que esto es más Genshin, ¿no? Vale, por cierto, mientras tanto, dice por ahí, alguien ha puesto, ¿quién es? Migi, dice, solo falta un Golf Souls. Pues el Golf Souls es PGA, que por cierto, no sé si os habéis enterado, de que PGA 2K23 se anunció, no sé si fue ayer o antes de ayer, y sale en el mes de octubre.
A mí, bueno, y creo que aquí en general gustó mucho PGA 2K21, ¿eh? El año pasado no hubo, pero han anunciado 2K23 para el mes de octubre. A ver qué tal, ¿eh? No, esto no, mira, Honkai Star Rail. Esto es otro juego, ¿eh? Estará Michael Jordan. Sí, hay varios personajes jugables. A ver, aquí la votación para los juegos más deseados de Xbox. A ver. Pero es un juego duro, ¿eh? PGA, sí. Dark Pictures está ahí. Pero ¿qué ranking es este? The last case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczykowski, creative Dame un momento, director at genios. Plot Twist. Voy a poner una cosita aquí. Thank you. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games and we are working Yes. hard on making Benedict Fox just that. And I would like to thank Xbox team for their support and Broad for being the best publisher ever. And especially I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented and my hands hold the Es que hay award una cosita que había grabado para esta noche y lo voy a ir poniendo a subir, ¿vale? Como está el tema tranquilo ahora, lo pongo aquí a subir y así luego ya después del directo enganchamos con esto. Rick and Morty. Well, he's got a brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. A ver, High on Life. A ver este juego, ¿qué tal? Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really. This is a trip. Check this out. World premiere of High on Life. This is a trip. Se llama High on Life. High, sabéis que en inglés es estar colocado. No sé si irá por ahí el tema. No lo sé, ¿eh? Es esto, genio. Bueno, pero esto por lo menos es un shooter ahí, parece simpático y tal, ¿no? Te gustará más o menos, pero. Pero esto es como que vas luchando sin caer ahí a la. Tienes como que intentar no caer, entiendo, al líquido, ¿no? Yo tampoco estoy entendiendo mucho, pero te habla la pistola. Por lo menos es gameplay, efectivamente, tíos. Esa es la realidad. A mí este, por ejemplo, no me llama, pero aprecio el esfuerzo. Por esto lo tienen que hacer con todos los juegos, no solo con este. Nos ponen gameplay de quizá uno de los que nos está llamando menos la atención, ¿no? Claro, por lo menos vemos lo. Pero os dais cuenta, tíos, si este juego nos pone en una CGI, no sabríamos cómo se juega. Aquí, como estamos viendo el gameplay, podemos filtrar y decimos, va, pues mira,
Aprecio el esfuerzo, pero no me interesa mucho. ¿Entendéis? Pero porque estamos viendo el gameplay. Es que esto puede ocurrir con más de los juegos que hemos visto CGI hasta ahora. Por lo menos sabemos de lo que va el tema. Bueno, un abrazo por aquí para Lungan, bienvenido, muchísimas gracias. Esto es Dark Tide. Este tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Este ya hemos visto algunas veces imágenes y tal por aquí y... Dark Tide tiene muy buena pinta. Que ahora es como un remix, ¿no? Nos está mostrando algunas cositas. Pero ya digo que Dark Tide tiene una pinta impresionante. Uy, GTFO. Este es el juego este que es como rollo... Que te mete... Pero ese juego es durillo, ¿eh? Tengo entendido. ¿Alguno lo habéis jugado? GTFO. Está en Steam. Te metes ahí como en una base... Tiene una estética un poco alien, la verdad... Pero tengo entendido que es chungo, ¿eh? En plan chungo de que hay que cooperar muy bien en equipo y tal para poder sobrevivir, ¿eh? Bueno, esto es PlayerUnknown's Battlegrounds de móviles. Yes. Muy difícil, dice por ahí Gran Broly, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. You've been selected from among thousands of candidates. Hey, Cutter. To join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh, shit. Lynx, making the world a better place. GTA 6 o The Elder Scrolls 6. Yo preferiría The Elder Scrolls 6, pero... Hoy ni uno ni otro, ¿eh? Sí, esto es como en el espacio, estás haciendo ahí como reparaciones, ¿no? Por lo que veo. Como que estuvieras reparando... Este no me desagrada, ¿eh? Hard Spaceship Breaker. 20 de septiembre. No me desagrada este, ¿eh? Pero es una cosa muy personal. Seguramente para muchos... Ay, por cierto, ponía Game Pass, ¿no? ¿O es esto que viene ahora? No, es esto que viene ahora. ¿Está en Early Access ya? Pues no tiene mala pinta, ¿eh? A ver, PC Game Pass. Pone ahí, Matt Stritch. Grid Legends. You suck at parking. Qué chulo los gráficos, ¿no? Immortals, Phoenix Rising, que lo hemos comentado antes. Beacon Pines. Disney Dreamlight. Dios. Immortality. ¿Qué es esto? High Gold Life, el que acabamos de ver. Podréis jugarlo todos, tíos. Highgo Live, ¿eh? Este es chulo, no lo he jugado nunca, pero me llama este. Slime Rancher. Tinikin. Minecraft Legends. Forza. No, esto aquí es un recopilatorio, ¿no? De lo que van a ir metiendo. Pero para PC, específicamente, por lo que han puesto ahí.
first announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on Telltale. Solo por ahí para Talking, que dice que quiere partida de High on Life. Nardo por ahí para Martín. ¿Qué tal, Martín? No mucha novedad, poquita cosa, ¿eh? O sea, nos ha gustado mucho Callisto Protocol. Así de novedades hemos visto Dune, pero no nos han mostrado imágenes. A ver, ha habido alguna cosita, pero nada especialmente gordo, gordo, gordo. Quizá The Expanse puede estar interesante. Esto precisamente The Expanse. Este es del creador de Dead Space. One of the things I'm super excited about is the zero G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we mucha CGI, sobre todo mucha CGI, sí. Esto es gameplay en concreto, ¿eh? Esto sí es gameplay, pero ese sale este año, a final de en diciembre. Lord of the Fallen, Lies of P, efectivamente nos ha gustado mucho. Lies of P nos ha gustado muchísimo. Some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series they've been cauterized because of this score drummer. This is the greatest score any scavenger has ever come across. No, no, yo lo he dicho, o sea, el de las pistolitas a lo mejor no está mal, ¿Mostraron algún Metroidvania? No, creo que no han mostrado ninguno, The craziness of a exploded ship that now constitutes several parts in a mass. Este será interesante, genios, o qué. ¿Qué os parece este? Hombre, es es pre-alfa. Esto es muy primitivo. A lo mejor no está mal, ¿no? Ah, la serie está muy bien. Ah, vale, vale. ¿La habéis visto o qué? Verano 2023, falta un año para este. Bueno, tienen tiempo para pulirlo porque... Speaking of adapting things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game which I don't think you would have ever expected. A ver, una adaptación de una película, vamos a ver esto qué es. Me da miedo. ¿Qué fecha ponía? ¿Qué fecha ponía? ¿Qué fecha ponía, genios? Es que no he visto la fecha. Del director de Viernes 13. Killer Clowns, es verdad, tío. Pero esto, vamos, ¿de dónde coño se han sacado esta maravilla, tíos? Yo la esta peli creo que no la he visto nunca entera, pero sí sé la película que es, Killer Clowns from Outer Space, tío. Cuidado, Payasos asesinos. Hostia, igual no está mal, Porque la película tiene un poco el toque ese morrayongo. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Here we go. Una aventura de ciencia ficción de un desarrollador europeo. Hostia, pues no me lo esperaba esto, Puede estar bien, No, no la peli no la he visto nunca, pero sé la película que es. He visto alguna vez algún trozo o algo. Pero puede ser un fumadón de los buenos, Hostia, qué sorpresita. Fragmento de gameplay, dice Nertaken, que parecía zurullo duro. Bueno, pero puede estar gracioso. Sí, lo que sí es verdad que era de Viernes 13. Entonces igual es uno de estos de multi. Pero bueno, puede estar bien, Failing.
sensors offline. I'm switching to backup generators. Narazo Kajitani. Este shooter en tercera persona. Scars Above. Es que yo no tengo ningún problema con los zorullos. O sea, no todos los juegos tienen que ser obras maestras. Tiene que haber de todo, tío. Tiene que haber de todo. Por ejemplo, el otro día me gustó mucho The Surge y soy consciente de que no es una obra maestra a lo mejor dentro del género, pero me refiero, los juegos estos que son un poco más, por así decirlo, no tan perfectos, pueden ser divertidos. Lo que hace falta es que el contexto del juego esté bien. Si el contexto del juego es divertido, te gusta y tal, te llama la atención, da igual, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Boogerman, por ejemplo, claro, es increíble. Bueno, the winner, cuidado. Yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you Gamescom for this wonderful award. Gracias a ti por haber venido. Muy bien, muy bien. Pues sí, genio, la verdad es que está interesante esto que estábamos hablando. Al final, tú piensas en los juegos que vas jugando y tal y cual, y básicamente sí, hombre, de vez en cuando te tocas obras maestras, pero que la mayoría del tiempo no son juegos redondos ni nada por el estilo, pero algunos te gustan mucho. Es que no se trata de que todo sea un 0 o un 10, como he leído por ahí por el chat, ni muchísimo menos. Lo que necesitamos es que los universos nos gusten, que nos atrapen, que nos lo pasemos bien, ¿no? Y eso de Killer Clowns a mí me ha parecido una auténtica genialidad. Lo de Killer Clowns, vamos, me he quedado en calzoncillos completamente. Me ha gustado. A lo mejor no le he pegado caña a Viernes 13 o Dead by Daylight, alguno de estos, a lo mejor le pego caña a Killer Clowns. ¿Por qué? Porque me gusta la idea. Claro. Stray, por ejemplo, también comenta por ahí José, esos jueguecitos, claro. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Veteranos de la industria que han fundado un nuevo estudio y están trabajando en un RPG ambicioso. ¿De Fallout 3, New Vegas? ¿Cómo? ¿Esto es Obsidian? ¿Esto es Obsidian, no, genios? Bueno, o ex de Obsidian. Y el estudio se llamará así ahora, pero... Song. No, tío, pero... Es que son unos hijos de puta. Es que hay que decirlo ya. Son unos hijos de puta porque cualquier juego que es medianamente interesante, tío, ¿qué coño tengo que pensar yo ahora de esto? O sea, ¿confiamos en los nombres que hemos visto en pantalla? Sí, tío, pero ¿qué ha sido esto? Age of Empires 4. Joder, tío, es que no han puesto absolutamente nada ahí. Cero, cero patatero ahí, ¿eh? Vamos a ver, esto puede estar bien. Apreciamos el esfuerzo. Aquí ni siquiera, ¿eh? Uy, 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 uy. Advantage on the battlefield.
With powerful siege crews and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down. Bueno, esto, a mí este tipo de juego siempre me va a gustar. Yo nunca me voy a quejar de un juego así. No, pero tío, es que de verdad, o sea. Sí, hombre, siempre lo que dice Lucas, meten un poquito. Lo sabemos perfectamente. Si no. Pero eso no quita el hecho de que sean un poquito hijos de puta, ¿eh? Ya está, es así, porque al final, joder, esto en concreto tenía muy buena pinta. Nos han puesto ahí un poco, ¿no? Estábamos ahí todos ya con las orejas tiesas de coño, ¿y esto? Y nos han dejado ciegos completamente. Estaría muy verde, sí. De hecho, no han puesto nada de fecha tampoco, o sea, no han puesto absolutamente nada, con lo cual damos por hecho que 2025 Gotham Knights. Que claro, no sabemos ni siquiera qué propuesta de juego va a ser. No sabemos si va a ser un juego, pues, de mundo abierto, tipo rolero. Damos por hecho que probablemente sí, ¿no? Típico sistema de juego, pues, de los Fallout modernos o de... este último que probé yo el otro día también sigue la misma línea, ¿no? De Outer Worlds. Entonces, supongo que será un juego de ese estilo, pero no lo sabemos tampoco. Es un poco, como dice Parente, casi para avisar de que han montado un estudio nuevo. Es casi un poco publicidad, ¿no? De que han montado un estudio nuevo. No lo sé. A ver, este Gotham Knights, a ver qué tal. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. Well, well, if it isn't Bratger. Uy, uy, uy. Cuidado, eh. Gotham City is at her weakest. There's blood. Dice el oso, a mí me gustó, han faltado más Souls-like en la convención. Ha habido alguno que otro, ¿eh, el oso? Ha habido unos cuantos, ¿eh? Saludo para Arrow Green. Hombre, a ver, esto volvemos a lo mismo siempre. Si te quedas con lo destacado, ¿vale? Y rescatas lo destacado, siempre hay alguna cosita que está bien, ¿no? Nos ha gustado mucho a nivel gameplay, quizá el que más nos ha gustado, Lies of P, nos ha gustado lo que se ha visto. Ese creo que es el más completo, porque se ha visto gameplay, se ha visto también CGI, pero... todo muy bien. Ese está más avanzado, ese desarrollo, ¿no? Pero luego nos han faltado cositas, ¿no? Aún así, como digo, si rescatas lo más interesante, siempre te quedan títulos. Siempre, siempre. Y dice el oso que quiere más Souls-like por ahí, por la convención. Yo creo que había alguno que otro, hombre. Dice Salinas que se va un poco disgustado. No, hombre, ¿por qué, genio? Porque querías algo más, ¿no? Ya, ya. Siempre queremos más. A ver, queda media horita, ¿eh? Queda media hora. Alone in the Dark, nada. Un abrazo para Mr. X, ¿no? Todavía no. Un abrazo para José Láquila, Virtu Arkiomi y Mutombo. Que le ponga un tapón Mutombo a... 21 de octubre, Gotham Knights. Que le meta un tapón Mutombo a este. Un tapón en la boca ahí, que se calle un poco. Alone in the Dark, pues no sé si sacarán algo, ¿eh? No, gameplay cero, Javi. Me estaba asustando porque estaba viendo a David de Gea y digo, ¿qué coño hacéis de Gea? Claro, de la notificación de la... Me había asustado, que no he visto a de Gea en pantalla y digo, ¿qué está pasando aquí? Era nuestro. Nardo para Formotion. Me dice Notfester que cuál es mi juego favorito o uno de los favoritos. Va, pero hay muchos. Dime generación o sistema y te puedo responder más concreto. Casi a bote pronto, buf. Tú dime consola y te puedo decir alguno de los que me gusta más.
Sí, este es el de Doritos, Pro Shineguito, sí. Que es una otra vez una CGI mortal, es muy bonita. Esta CGI me está gustando mucho. Esta CGI me está gustando. La dirección, pero. Qué chulo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Where winds meet. ¿Esto alguien tenía constancia de esto? ¿Esto se había escuchado alguna vez por algún sitio? Qué chulo este juego, ¿eh? Bueno, por lo menos lo que hemos visto, ¿no? Parece más hack and slash. Sí, como dice Matt Villain, te puede gustar más o menos, pero esto por lo menos tiene sentido. Un tráiler con su CGI, con su combate en tiempo real, un poquito del boss. Es lo que decimos, o sea. Te puede gustar o no el tipo de juego o lo que sea, pero esto es correcto para una presentación de este estilo. Para un evento de este tipo, es correcto. Este tendría que ser el patrón. O lo exigible. Es que esto lo tendrían que revisar. Bueno, tampoco tanta, dice so much new IP, tampoco te vengas arriba. Pero me refiero, tendría que haber como un tribunal en estos eventos diciendo, este tráiler pasa el corte, este no. Todo CGI, 30 segundos de CGI, no pasas el corte, no puedes estar aquí. Yo creo que habría que poner unos mínimos exigibles, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ¿qué hace este aquí ahora? Esto está grabado, esto no es en directo, esto es un vídeo pregrabado. Mientras trabajo en mis nuevos juegos, os mando una fotito de lo que estoy comiendo. No, dice que tiene noticias, dice que tiene noticias. Vale, dice que su podcast estará disponible en Spotify en septiembre. No creo que sea para esto, para lo que ha venido aquí. Para promocionar su podcast. No, esto tiene que ser broma. Pero sí, parece que sí, ¿eh? Versiones en inglés y en japonés del programa. No, pero tiene que ser broma esto, ¿no? Ah, porque además tendrá una sección Geoff Doritos, tendrá una sección de la industria, de noticias y tal, en el podcast. No, pero no es posible, genios, que se haya venido aquí para esto. O sea, claro, o sea, lo ha invitado aquí para que promocione su programa, ahí está, ¿eh? Pero porque él tendrá su sección. Geoff. Esto no es serio, tíos. Esto no es serio. Cuidado que tienes competencia. Yo contra este tío no puedo competir, claro, pero vamos. Esto me ha parecido, en fin. Bandai Namco, a ver, ¿esto qué es? Limbic.
Here is a little something to inspire you. Be creative! Esto que es un tycoon, ¿no? Algo así parece. Leo por ahí, leo algún comentario y dice, está sobrevalorado y tal. No, yo no creo que esté sobrevalorado. Yo creo que es alguien que está valorado en su medida. O sea, hay mucha gente que le gusta mucho y mucha gente que lo odia completamente. Entonces yo creo que ahí está un poco en un término medio, ¿no? Porque compensa una cosa a la otra. Pero esto no puede ser. Esto que acaba de ocurrir aquí no puede ser. Hombre, estos jueguecitos siempre nos gustan, ¿no? Sobre el Arano, que este... No, claro, no. Sobre el Arano no está porque ha hecho muchos juegos importantes. Lo que pasa es que se aprovecha de su posición para hablar de su película. Ya está, es así. Park Beyond. Jueguecito de verano, ¿no? Sí, tal cual. From Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer. A ver, genios, que esto no es un juego. A ver, ¿qué es esto? Un coche conceptual, ha dicho, ¿eh? This is the mini concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Menudo montaje, cuidado la dirección del tráiler este, de la presentación. Cuidadito, Esto, aquí ya pueden explotar varios cerebros, Un mini de Pokémon. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership. A car with gaming features and Pokemon. How did this come together? Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, yeah. Gamescom is one of the core events of fandom pop culture. And as we voy a bajar el volumen y hablo con vosotros. Hostia, esto... A ver si nos dan ahora las especificaciones del coche, ¿no? A ver si nos explican un poco... Nada, pero esto es más un artículo de coleccionismo, entiendo, ¿no? O sea, esto tendrá una tirada muy corta, entiendo, claro. Es muy bonito, pero esto no, yo para mí esto no correspondería aquí, Bueno, genios, aguantad, que faltan 20 minutitos. Hay que aguantar aquí, Hay que aguantar. No pasa nada, yo me lo estoy pasando muy bien. Lo he dicho muchas veces que este tipo de eventos, si lo viera yo por mi cuenta, es un poco pastel, ¿no? Pero aquí con vosotros y tal, cuando hay algo que echamos unas risas, pues no hay problema y tal, comentamos juntos. Un abrazo para Luis Maja, por cierto. No sé, yo lo vivo aquí, lo vivo con buen rollo con vosotros, ¿no? ¿Algún juego decente anunciado? Sí, alguna cosita ha habido, sí, ha habido alguna cosita, hombre. Tampoco vamos a decir que todo haya sido morralla. Este último que ha salido hace 5 minutos, el juego este que acabamos de ver, el When Win Smith, ¿no? Este que tenía un rollito ahí Tsushima un poco y demás, ¿no? Pues la verdad es que se tenía muy buena pinta. Un abrazo también por aquí para Master Scavenger. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, tío. Ojalá enseñen algo de Wulong. ¿Sabéis el juego este, el que yo os he enseñado alguna vez, no? El que están haciéndolo con un Real Engine 5. Ah, dice que todavía queda mucho, a ver si es verdad. Bueno, esto es Darktide,
Qué bestia es este juego, Welcome to Tershom, a sprawling hive city on the brink of destruction. You are a reject, a convict freed to serve the Inquisition in this darkest of hours. It is your duty to fight, and if necessary, me subo un poquito, ¿no? No está muy alto. Vale, cooperativo hasta 4, ¿vale? Sí, esto es un Left 4 Dead. Sí, este es el típico de enfrentarte a muchos enemigos, para entendernos. Hordas de enemigos, ¿vale? Pero es muy tocho este juego. Muy, muy tocho, ¿eh? Aquí lo que pasa, que como esto petardea muchísimo el stream, porque habrá muchísima gente viéndolo, pues obviamente no se ve en todo su esplendor, pero este juego muy guapo, o sea, técnicamente lo veo muy pulido, mira, 30 de noviembre, técnicamente lo veo muy pulido, artísticamente me encanta, pero bueno, artísticamente tienes el trabajo detrás de Warhammer, dice por ahí Algith, que además es de los creadores de Vermintide, correcto, y vamos, tiene una pintaza impresionante, tiene muy buena pinta. Este no sale en Game Pass, ¿no? ¿O sí? Pregunto. Pregunto porque ya muchas veces estos juegos salen en Game Pass. Este no me suena, pero... Pero es verdad lo que dice Master Scavenger. Bienvenido, por cierto, tío. Bienvenido, muchas gracias. Que es verdad que Back 4 Blood a mí me decepcionó un poco. Totalmente de acuerdo. A ver qué pasa, ¿eh? Uno que, por ejemplo, vino con menos ruido y a mí me gustó bastante más fue Aliens Fireteam. Aliens Fireteam Elite, que le metí bastante caña el verano pasado. Ese me gustó. Ese no me esperaba mucho, lo pillé porque era Alien y tal, y ese me gustó. Me gustó más, quizá porque la expectativa era más baja también, ¿no? Pero... Un abrazo por ahí para... Esto es Backtail. Bueno, no tiene mala pinta. En fin, tampoco hemos visto mucho. Un abrazo por aquí para The Zeroth. Muchas gracias, genio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Son también por ahí para Jonah. ¿Qué tal? Bienvenido. Red Bull gives you wings. No me creo que nos hayan colado un anuncio de esto, tío. ¿Pero por qué? Que nos acaban de meter un anuncio de Red Bull, genios. Pero un anuncio, pero como si estuviéramos viendo la televisión ahora mismo. ¿Qué cojones ha sido esto? No, hombre, no. Ya salió antes el mismo, pues antes estaba despistado. Ahora me lo he comido entero. Esto tampoco sé de lo que va, ¿qué es esto? No hemos visto nada. Phantom Hellcat. ¿Te gustan Call of Duty ese tipo de juegos? A día de hoy no les doy nada. Tuve mi época de jugar un poquito algunos de ellos, cuando fue todo el boom, ¿no? Porque al final pues todo el mundo jugaba eso, pero a día de hoy pues no... Un abrazo, por cierto, por ahí para Mahoney. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va el verano Valencia? Crossfire X Babylon, 23 de agosto, o sea, hoy, ¿no? Hoy es 23, ¿no? And now it is time for a final award. Más premios. ¿Qué es esto? Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. El juego más deseado de PlayStation. A ver la lista, genios. The Dark Pictures, The Devil. Pero ¿por qué está otra vez de Dark Pictures? Lies of P. Este sí, hombre, este se lo llevará, ¿no? One Piece Odyssey. Aquí no hay competencia.
¿O sí hay? And the winner is Lies of P. Claro, claro, es que here to accept the award is Jiwon Choi, project director at Neowiz. The stage is yours. Mira, este es el director del proyecto, ¿eh? First of all, I'm very proud of my team. Jiwon Choi. And we always do our best to live up to the our team's name. No conocía a este chico, ¿eh? Finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, we'll be the enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again. Nombre inventado, no, coño, ¿cómo que nombre inventado? Thank you so much. And yes, that's it from me too for tonight. Pues venga, a cenar por ahí un buen un buen platito de algo. ¿Qué podría cenar? Un restaurante deluxe, ¿eh? Y hasta mañana. Venga. Listo. Other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukraine. Bueno, estaban hablando un poquito de UNICEF. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language, and I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so quiero buscar aquí un momento. Lies of Pino es exclusivo, ¿no? De PlayStation. No, de hecho, Game Pass de lanzamiento, ¿eh? Game Pass de lanzamiento Lies of P, ¿eh? A ver. Creo que han dicho, estábamos aquí con la cháchara, creo que ha dicho que este juego está hecho por 4 estudiantes, ¿no? Me ha parecido entender. Dorf Romantic, 29 de septiembre. Este para ir construyendo un poquito, ¿no? Y tal. Juego relax, ¿no? Estos juegos siempre están. Ah, es que este está en Steam ya, ¿no? Ah, mira. ¡Hostia! Outlast Trials, que es verdad que lo vimos el año pasado, me acuerdo que lo vimos, no sé si aquí en directo o en YouTube, y desde entonces nada de nada. Vamos a echar un vistazo. A ver, a ver. Muy chulo el juego este que acabamos de ver, Dorf. Se nota que han pasado los años, ¿eh? Porque ha cambiado bastante el rollo, ¿eh? Se nota la evolución, me refiero, ¿no? Se nota que han pasado años, ¿eh?
No lo digo por el tema gráfico, que también se ve gráficamente muy bien lo que hemos visto aquí, los fragmentos que hemos ido viendo, pero es verdad que a nivel incluso de mecánicas y tal, incluso jugablemente, da la sensación de que hay muchas más cositas, ¿no? Parece más juego. No sé cómo explicarlo, pero parece como un juego más completo, ¿no? ¿Lo de Sonic te ha parecido lo más decepcionante del evento? ¿Lo de Sonic? No. No, no. Lo más decepcionante ha sido los de estos de Fallout, los de Obsidian y Bethesda, que no nos han mostrado nada. Starfield no creo, ¿eh? One more. Gamescom opening night live, and this is one we've all been waiting a long A time ver. for. Here we go. Dice que llevamos mucho tiempo esperándolo. A ver. ¿Qué es esto? Eso parece la casa de Almeida. Esto parece rollito. A ver un momento. Veo muchos pronósticos en el chat. GTA de. ¿Cuántos años, genios, hace? ¿Cuál fue la primera vez que se dio algo, se mostró algo del nombre de Dylan? Mucha CGI aquí también, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? 3 de febrero. Bueno. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited game is Khan. Khan, great to have you with us. First of all, let's explain a little context to that trailer we Bueno, saw. Who is contexto y that tal no guy? nos interesa mucho. Nada, lo único eso, lo único tema. A ver, yo lo veo perfecto que. De hecho, antes como digo, al principio del directo lo hemos dicho, ¿no? Pero lo hemos estado comentando un poco, ¿no? La posibilidad de algo así. Pero es verdad que a estas alturas ha perdido fuerza. Yo creo que esa es la forma de decirlo. Luego, a lo mejor el juego está de puta madre y tal, pero tendrán que ganarse el crédito. O sea, el nivel de hype ya no puede ser el mismo con este juego. Ya no es lo mismo que hace 3 o 4 años, ¿no? Pero bueno, puede estar bien, que es lo importante. Está hablando ahí un poco, está haciendo referencia a las películas de serie B y tal, como inspirados ahí, ¿no?
looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, you know, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dam Buster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus. Pero fíjate lo que acaba de decir, que lo empezaron a desarrollar hace 4 años. Hubo entonces cambio de... Lo digo porque por las fechas que estábamos dando antes, entonces tuvo que haber un cambio de... Bueno, yo por lo menos aprecio que lo vayan a sacar adelante, porque también lo podrían haber abandonado, yo qué sé. La pandemia de por medio y tal, sí, pero digo que entonces esto no nos cuadra con la fecha. Entonces cuando nos mostraron la otra vez aquello que fue un logo simplemente. Claro, que dice Paquito, lo anuncian hace 8 y empiezan hace 4. A ver, gameplay nos van a mostrar, dice. Va. A ver, gameplay, vamos a ver. Sí, es lo que dice Kane, que hubo cambio de desarrolladora. Es por lo que comentaba, que si no, no me cuadra. Si no, no me cuadra. A ver. Venga, genio, la única vez en todo el directo que vamos a ver 2 minutos seguidos de gameplay. Disfrutadlo todos. Encima son juegos muy guapos. Dead Island son juegos muy guapos. Claro, es que... Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker. Se ve muy bestia, ¿eh? Pero no sé si esto es para todo el mundo. Parece que puedes interactuar mucho con el entorno, bueno. Estos juegos, no sé quién lo ha comentado, por ahí, dice, solo espero que no sea muy repetitivo. Es el miedo con muchas veces con estos juegos. Pero bueno. No tiene mala pinta, ¿eh? O sea, el gameplay es muy bestia, no será para todo el mundo, pero tiene buena pinta. Hay que ser justos aquí, ¿eh? Tiene buena pinta, verdad que han pasado muchos años, pero también el juego, obviamente, al salir ahora, pues tendrá un apartado técnico superior a que se hubiera salido hace 3 o 4 años, ¿no? Hay que ser justos aquí. Here on the show floor, and as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live on Thursday. Apunta ya 8 de diciembre, Game Awards. Joder, puta, cómo hace publicidad, ¿eh? Cómo barre para casa este tío, ¿eh? Venga, muchísimas gracias, Geoff. Gracias por todo. Bueno, pues a nivel de grandes sorpresas no ha habido mucha cosa. Ya nos lo imaginábamos, de todas maneras, ¿eh? Ya nos imaginábamos que a nivel de... Así, hasta el año que viene, efectivamente. Nos imaginábamos que a nivel de sorpresa no iba a haber mucha cosita, pero... Bueno, yo me lo he pasado bien aquí con vosotros. ¿Qué queréis que os diga? Me lo he pasado bien. Nos quedamos con lo rescatable. Ahora vamos a hacer la encuesta para puntuar, como siempre. Vamos a quitar esto por aquí. Sí. Y... ¿Veis aquí? Todos estos estaban confirmados de antemano. Han salido todos estos y alguno más, ¿vale? Ponemos aquí un poquitín de música ya para cerrar. Y vamos a hacer una pequeña encuesta, como digo, para que la gente dé su opinión, ¿no? A ver, vamos a poner por aquí una pequeña encuesta. Ponemos como siempre, ¿vale? Por rangos de puntuación, valora... La Gamescom, ya sé que no es el evento completo, es la Opening Night, pero bueno, simplemente vamos a ponerlo así, como hacemos siempre.
7, 8, 5, 6, 3, 4 y de 0 a 2. ¿Vale? Dos minutitos aquí para votar. Yo no quiero condicionar la votación cuando decidáis. Digo yo tengo clara mi puntuación, ¿vale? La tengo clara, pero ahora cuando terminéis de votar vosotros os digo. Bueno, entonces a ver, a mí ha habido alguna cosita que me ha gustado mucho, ¿vale? Lies of P me ha gustado mucho. Lástima que no hayamos visto nada, por ejemplo, de Dune Awakening. Lástima que no hayamos visto nada tampoco del juego este de ex Obsidian Bethesda. Este de Dying Light 2, por ejemplo, el gameplay que hemos visto me ha gustado. Es muy bestia y tal, pero bueno, no está mal. Desde luego que no está mal. Me ha gustado mucho, por supuesto, también el jueguecito este. No me queda con el nombre, este de. Sí. When Winds Meet, este que era rollo chino, ¿eh? Me ha gustado, la verdad. Y bueno, así lo. El problema principal para mí es que ha habido algunos anuncios que tenían muy buena pinta en cuanto a Callisto Protocol también, por cierto, que me estoy acordando que hemos visto gameplay. Algunos anuncios, la lástima, que tenían buena pinta, lo que es el concepto. Puede ser interesante a nivel artístico, propuesta y tal, pero no nos han mostrado nada. Entonces es complicado sacar conclusiones. Me da la sensación una vez más de que es un evento que siendo de 2 horas se podría haber hecho en 30-40 minutos, sin duda. Creo yo que se podría haber hecho en la tercera parte de tiempo, ¿no? Luego por ahí Monkey Island también, Outlast, correcto, este Outlast último no tenía mala pinta tampoco, pero ha faltado en general mucho más gameplay, nos ha sobrado publicidad, nos han sobrado teasers, o sea, un poco, a ver, es realmente es un poco el resumen que hacemos muchas veces con esta cosa. De Hogwarts Legacy no han mostrado nada, correcto. Han mostrado muy poquita cosa. ¿Y qué más? Y ya está. ¿Sí, algún título que se nos pase por alto, genios? Votación mayoritaria de 5 a 6. Yo quizá le pondría un 4. ¿Vale? Ahora que ya está la votación cerrada, yo quizá le pondría un 4. Porque ha habido cosas que, como digo, me han gustado bastante. Luego ha habido otras que han sido puro relleno. Y creo que en la balanza ha habido más relleno que cosas de calidad. Siendo un evento un poquito más corto, habríamos subido la puntuación, lógicamente. Ah, y luego, por cierto, Sonic... sigue sin convencerme mucho. Que lo he comentado en el momento, sigue sin convencerme mucho. Y lo que he dicho de Sonic también, que me molaría que cuando hagan un Sonic ya de una vez por todas en 3D, que dejen atrás las secciones en dos dimensiones. Que eso, como digo, las primeras veces que se hizo esto con Colors, con Generations y tal, muy bien, pero es que siguen haciéndolo. Vamos a decidir ya, o hacemos un Sonic en 3D o hacemos un Sonic en 2D, como Sonic Mania, que es un titulazo, por cierto. Pero vamos a dejar de mezclar ya partes de una cosa y de otra. No lo sé, pero insisto, es que por ejemplo, con Sonic Frontiers me ha pasado un poco. Lo que he visto no me ha convencido, pero esto no significa que el juego no pudiera estar medianamente bien, pero es que tampoco nos han mostrado mucho. ¿Callisto Protocol tiene buena pinta? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. A mí me gusta Sonic, sí, es que, como digo, o sea, es un juego que puede llamar la atención y de hecho el concepto es distinto, por tanto por ahí muy bien, ¿no? Alguien ha dicho por el chat también Sonic of the Colossus, ¿no? Por a ver el mundo abierto, pero yo por lo poquito, por las poquitas pinceladas que nos han mostrado hoy, que hoy era un buen día para vender la burra, porque lo que vimos aquí anteriormente en el canal, hemos visto algunos trailers y tal, pero son trailers en una versión alfa, o sea, pero hoy sí era un día para un poco para presentarte y decirte, mira, este es el juego y lo vamos a montar así, así, así. No lo han hecho, simplemente nos han puesto fragmentos de gameplay y entonces, claro, yo por lo que yo he visto, pues sigo viendo los mismos problemas, ¿no? El juego lo veo un poco vacío y no me queda muy claro si esta fórmula encaja o no con un juego de Sonic. El personaje como tal, espectacular. La propuesta de juego, pues no me queda clara. No lo sé. Hay que ver más, o sea que estamos igual que estábamos. Y eso para mí penaliza en la puntuación del evento, ¿no? Con Sonic y con muchos otros títulos. Así que, pero bueno, ya está, genio, lo dicho. Si te quedas con lo destacable, hay unos cuantos juegos, 5, 6, 7, 8 proyectos que tienen buena pinta. Pues nos quedamos con eso y ya está. Sonic ya dio muestras de truños, ¿eh? Sí, claro, pero también ha dado muestras de muy buenos juegos en los últimos años. O sea, esto tampoco.
Yo creo que no tenemos que ser extremistas tampoco. O sea, yo creo que hay cositas que están muy bien. Y no hay que ser tampoco. Ya ve, yo cada uno que haga lo que quiera. Yo tengo que vender mi discurso también. Y mi discurso es que no hay que ser cerrados. Es decir, no tiene Sonic por qué quedarse siempre en las 2D. El personaje tiene muchas posibilidades. Se puede aprovechar en otra fórmula de juego, pero. El de Pinocho, a ver qué tal. Sí, ¿crees que haremos más Sonic en 2D? Ojalá que sí. Yo no descarto que pudieran sacar un día un Sonic Mania 2, ¿no? Como ha dicho por ahí. ¿Quién lo ha dicho? Rubenchu. ¿Por qué no? Ese juego yo creo que gustó mucho, ¿no? Lo mejor del evento, el final. Pero como dice San Vicentino, faltan un poquito más de gameplays para sacar más conclusiones. Y es una lástima que después de 120 minutos tengamos que decir que nos falta gameplay para sacar conclusiones, cuando hoy veníamos precisamente a esto. Pero bueno, genio, no pasa nada. Un abrazo para Ledesma, muchas gracias, genio. Nos veremos aquí el jueves en directo y ya está. Esto vamos a quedarnos con lo bueno y tal. Pero el evento como tal, no los juegos, pero. Especialmente no algunos juegos, pero el evento como tal, pues yo le doy un 4 hoy porque nuevamente no han sabido medir o conrear bien el material que había entre manos. Se han enrollado mucho, ha habido anuncios de cosas que no tenían nada que ver, en fin, cosas que no vienen al cuento, ¿no? Así que lo que es la Opening Night, yo le doy en esta ocasión le doy un 4. También es verdad que si el año que viene vuelven a hacer el mismo tipo de Opening Night, no le daré un 4, le daré un 3. ¿Por qué? Porque ya vendré quemado de la de 2022, que esto también es cierto. O sea, ya vienes un poco diciendo, joder, a ver si nos van a enchufar aquí esto y lo otro. Y claro, cuando finalmente te lo enchufan, pues menos puntos, cada vez menos puntuación. Así que. Listo. Nos vemos aquí el jueves, espero que lo hayáis pasado bien. Y os dejo con este auténtico ídolo de masas. Porque al final, como decía yo, él ha venido ahí a su ovación. La verdad es que el Kojima en ese sentido sí los veo tal para cual. Se tienen que entender bien porque le gusta el foco, le gusta el foco, le gusta el foco. Bueno, gracias por haber estado ahí, genios. Espero que lo hayáis disfrutado conmigo por lo menos. A cuidarse, nos vemos el jueves. Mucha suerte en su misión y feliz Navidad. Por decir una, es que ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona non grata en Pontevedra. Porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? Pésimo. Es decir, por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones. Si no, es evidente que algún problema tenemos. Mucha suerte en su misión y feliz Navidad. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no? Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una Bueno, cosa verdaderamente notable, medidas que lo para he escrito aquí y crear no entiendo empleo mi y. letra.
Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame. ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Feliz Navidad. ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Pero si ustedes no saben leer, ¿cómo van a enterarse de ella? ¿Cuánto de malo es usted? ¿Pésimo?